bienvenidos de nuevo a Scrap Adictas Canal. Y bueno, chicas, ustedes ya pudieron ver que nuestro video de hoy va a ser súper padre. Vamos a aprender a hacer un separador, ya sea para nuestras libretas, para nuestras agendas, para nuestros libros de lectura, para la escuela. Para mil cosas te puede servir este separador. Yo, por ejemplo, lo tengo acomodadito en esta libreta, que por cierto hay tutorial aquí en el canal, les voy a dejar el link aquí debajo en la descripción. Está súper padre esta libretita, está así como un diario, porque por la manera en que está cerrada también te puede servir como un diario. Pero aquí lo que vamos a aprender a hacer, chicas, hoy es este separador. Este en específico tiene esta parte para pegarse a la libreta o ponerse en la libreta, que lo puedes quitar y lo puedes volver a colocar de nuevo. Miren, queda algo así. Y lo puedes poner en cualquier parte de la libreta, no importa en dónde. Por ejemplo, si recién estrenas tu libreta, la puedes poner al principio o la puedes poner hasta atrás, donde tú quieras. Pero también la podemos hacer sin esta parte de aquí, para ponerlos, como ya les dije, en sus libros o utilizarlo para la escuela o de mil otras formas. Así es que bueno, eso es lo que vamos a hacer. Está súper padre, así es que vayan preparando sus lentejuelas y sus cositas divertidas. A mí me encantan los shakers, ustedes ya saben, así es que a juntar cositas para hacer shakers, niñas. Niñas, y si hay algún niño por aquí viendo, también. Así es que bueno, lo que vamos a utilizar son bolsitas de celofán. Yo compré estas, es tamaño 5x20, aunque mi separador es un poquitito más ancho, pero esta bolsita yo la reciclé. Así es que ustedes cuando vayan a comprar, si no les gusta este tamaño tan delgadito, pueden comprar este otro más grandecito como el que yo utilicé, que ha de ser como de unos 7 centímetros, más o menos. Yo lo reciclé, chicas, de una cosita que compré por ahí en una tienda. Algo así como esto, más o menos. Miren, más o menos tiene el mismo tamaño. Así es que si tú no tienes bolsitas, también puedes reciclar. Le sacas el cartoncito y utilizas la bolsita. Pero estas bolsitas son súper económicas. No te cuestan más de, no sé, 20 pesos, 30 pesos a lo más. Y trae, que traerá como una 100. Entonces vamos a necesitar eso, lo que son las bolsitas. Y vamos a necesitar también, chicas, estas cosas que son para enmicar o plastificar, que utilizas con tu laminadora o con tu MIG. Ok, chicas, entonces yo voy a utilizar esta laminadora. Yo la compré en Costco ya hace bastante tiempo, me ha funcionado muy muy bien. Pero también tengo la MIG, o sea, ustedes utilicen lo que mejor les convenga. Yo quiero usar esta porque está más grande. Yo tengo la MIG 6x6 y con este trabajo más a gusto porque está más grande, es tamaño carta. Y este, bueno, para de estas miquitas para laminar hay de muchos tamaños y también hay de varios gramajes. Esto, por ejemplo, de Scotch son más gruesos, queda más duro el laminado. Pero yo voy a utilizar estas que tengo aquí, que vienen en un montón de tamaños. Y voy a utilizar unos restitos que tengo. Miren, aquí esta ya la había utilizado antes. Y bueno, yo no voy a desperdiciar nada. Este me sirve perfecto. Así es que voy a utilizar esto. Eso sí, chicas, asegúrense de que estén bien, bien limpias. Porque si tienen por ahí un cabellito, una lanita o algo de glitter, lo que sea, ahí se va a quedar para siempre. Así que estén bien, bien limpiecitas, asegúrense de eso. Y vamos a acomodar la bolsita. Déjenme, muevo esta por un ladito para que me vean cómo la acomodo. Esta la voy a hacer con los huequitos para pegarlos a la libreta. Así es que voy a tratar de dejar espacio. Ahí está, más o menos. No importa que no quede muy derecha, porque igual vamos a rematar con la
con la guillotina los bordecitos. Así es que voy a esperar a que esta esté caliente. Bien, ya me dice que está caliente, entonces voy a pasarla. Voy a pasarla, que se vaya derechita, hay que tener cuidado con eso. Y este, por ejemplo, si tú no tienes tu laminador en casa, no te preocupes, vas a la papelería, que te presten la hojita donde vas a plastificar, metes tus bolsitas dentro y que te lo plastifiquen. Es algo totalmente sencillo, la máquina no se perjudica, no pasa nada, es como plastificar una hoja de máquina, es igual, así es que no hay riesgo de que algo se vaya a descomponer. Es súper fácil, súper sencillo. Bueno, yo ya plastifiqué 3 bolsitas, miren. Y eran pedacitos de esta carpetita plastificadora o laminadora. Tenía por ahí que me habían sobrado de otras cosas y con eso, miren. Y ya tengo 3. Ahora, niña, lo que vamos a hacer va a ser cortar la bolsita. La vamos a cortar al borde, pero dejando, no sé, un octavito, porque si cortamos muy muy cerquita de la bolsita se nos puede abrir. Chicas, vamos a cortar al bordecito de la bolsita, tratando de cortar un poco de la bolsa, algo así, un poquitito de la bolsita. Así. Ya tenemos nuestros 3 paquetitos abiertos, listos, chicas, para ser decorados. Ahora lo que sigue aquí pues es lo más divertido, que es buscar nuestras lentejuelas. Así es que déjenme que las consiga. Thank you.
Bueno, ya tengo más o menos aquí una mezcla. Yo lo que hice fue ponerle de estos bits como chaquiritas, porque esos van a permitir que tenga movimiento el shaker. Si ustedes nada más ponen así como que lentejuelas, no se mueve mucho. Entonces sí es importante poner cositas que hagan ese movimiento. Por ejemplo, yo en este tengo de esos balincitos chiquititos y tengo estas bolitas doradas que también le podemos poner a este. Ahora, ya después de este mix de lentejuela, pues sigue poner los elementos grandes. Si es que tú los quieres poner. A mí me gusta, por ejemplo, poner botones. Me gusta poner clips. Me gusta poner die cuts. Pero ya eso depende de tu gusto. Ok, vamos manos a la obra ahora sí. Yo voy a hacer uno de estos que no tienen el lateral con los huequitos para la libreta, porque va a ser para lectura. Entonces lo primero que voy a hacer es pues ponerle sus lentejuelitas, obviamente. No son muchas porque vamos a poner muchos elementos. Al menos a mí me gustan con muchas cositas. A ustedes los tienen solo con lentejuelas. También puede ser, es otra opción, ¿eh? Acuérdense que aquí es cuestión de gustos. Que vaya una buena parte de Shakira para que se muevan. Ok. Y luego, ahora sí voy a tratar de que entren más lentejuelitas y estrellitas, porque la colección de carrusel de My Homes tiene estrellitas. Voy a meter otra. Tres estrellitas. Cuatro. Entraron cuatro. Un poco más de lentejuela. Más o menos ahí, tampoco no es necesario que vaya como que llenísimo de cosas. Aquí le voy a poner un clip y va a ser este de estrella. Y luego creo que este amarillo. También voy a poner este dulcecito que me enviaron en un intercambio. Y esta mariposa. Porque son cositas que son muy características de las colecciones de Maggie. Le voy a meter este botón rosa. Este blanco. Y ahí ven, ya va agarrando vida. Súper bonito. A ver si no, cuando estemos leyendo nos distraemos con esta cosa tan bonita. Yo creo que le voy a meter uno de estos bebés. Este pequeñito rosa. Y alguna maderita, un corazón. Y una camarita. No sé si ponerle die cuts por dentro o ponerlos por fuera. Aquí separé estos. No, este cubriría casi todo. Este me gustaba porque dice Happiness is here. Pero a ver. Puede ser. Y luego aquí tengo unos tickets. Estos pueden
por aquí, o si no, podemos poner algún sticker. Algún sticker. ¿Qué les digo, niñas? Esto es lo más divertido, la decorada. Pensar qué ponerle, qué no ponerle. Y al menos a mí es lo que más tiempo me quita. Este patín, qué padre se vería, niñas. ¿Verdad? Y esta frasecita. Bueno, así me gustó ya mi separador. Yo creo que ya tiene muchas cosas. Hasta demasiadas. Vean, está súper bonito. Aquí pudiera meterle también de esta lentejuela gigante. Yo tengo blancas, rosas. Pero yo ya lo veo muy lleno. Bueno, a ver. ¿Qué les digo, niñas? Hasta el molcajete le cuelga uno aquí. De estos transparentes. Glitter, chicas, no les recomiendo mucho meter porque se pega en los laterales de la bolsita y cubre todo lo demás. En caso de que ustedes quieran meter glitter, puede ser de este transparente. Algo así, si se pudiera meter. Por ejemplo, en este sí tiene, miren, ahí se ve que transparente. Le voy a poner un poquitito, nomás para no decir que no le pusimos. Pero si pones un glitter dorado, por ejemplo, rosa, te va a tapar tu bolsita. No se va a ver todo lo demás. Yo creo que ahí. Ahora, para tapar los niños, bueno, si tienes la fuse, puedes cerrar con la fuse. Pero a mí me gusta ponerle así papelito y un listoncito. Así es que yo voy a ponerle un trocito de papel. Bueno, me gustó este. Lo voy a cortar a uno y medio. Uno y medio por el ancho de mi paquetito. Y lo vamos a doblar por la mitad. Si tú lo quieres más grueso, como de una pulgada, pues lo puedes cortar a 2 pulgadas. A mí me parece que de 3/4 queda bonito. Entonces lo voy a marcar a 3/4. Este me va a servir, yo creo que para 2 o 3 de mis separadores. Pero antes, chicas, hay que sellar aquí con un poquito de guachi o con un poquito de cinta o de durex de este. Yo voy a cerrar con esta cinta. Nada más para asegurarnos de que no voy a empezar a tirar cositas, lentejuelitas o algo. Esto no se va a ver, esto queda oculto.
Ok. Y está ya nuestro chicken. Así se ve terminado mi bonito separador. Me encantó, la verdad. Me súper, súper encantó. Las cositas se mueven bastante. Puedo ver todo. Puedo ver el dulce, la mariposa, la cámara. Lo único que no veo es el mini botoncito. Ese desapareció. Ahí está. Ya lo vi. Aquí. ¿Lo ven? Aquí, aquí, aquí. Es hermoso. No me digan que no está súper padre, chicas. Aquí traje este libro, chicas. Que, bueno, miren, estos son los que dan en las librerías. Vean. Nada que ver. Ahora vamos a leer con mucho glamour, con mucho estilo. Amo mi separador. Me encantó, la verdad. Qué padre. No me digan que no está genial, chicas. Vamos a hacer los otros para enseñarles. Para mostrarles cómo se tendrían que hacer los huequitos para la libreta. Ok, chicas, ya decoré el que vamos a perforar para poner en alguna libreta. Solamente que quería mostrarles algo. Quizás ustedes se dieron cuenta que al poner aquí la cinta en la parte de arriba, esto como que se crea un vacío y ya no se mueven las cosas. Yo lo que hago es con una tijerita, así un poquito filosa. Le hago un huequito, solamente un huequito pequeñito. Aquí. Eso va a permitir que el aire ingrese a la bolsita. Y otra vez empiecen a mover las cositas. ¿Ven? Al principio no se movía nada, 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 porque se creó como un vacío. Pero ya ahorita, miren, vuelven a moverse, la bolsita se infló de nuevo. Y está, con movimiento todas las cositas. Este separador lo decoré con la colección de Simple Stories que se llama I Am. Esta colección, Simple Stories, y se llama I Am. Aquí está. ¿Sí? Quise variarle poquito y aparte esta colección para mí es súper similar a las de Maggie Holmes. Me encantan los elementos y todos los colores que tiene la colección. De hecho, voy a utilizar este papelito que son como, más bien son cisnes, igual que las de Maggie. Vean qué hermoso está. Pero antes de ponerlo, quiero hacer un cortecito aquí y un cortecito aquí. Este otro está completo desde aquí arriba, pero quiero darle una pequeña variante. Ahora vamos a utilizar la cinch en caso de tenerla, y si no, pues podemos perforar los huequitos de la libreta con una como esta. Los huequitos exactamente donde va el resorte, pero yo voy a utilizar mi cinch.
Ahora es súper fácil, chicas. Lo único que vamos a hacer es primero retirar estos plastiquitos que a lo mejor no se retiraron totalmente con la cinch. Ya les digo, si ustedes no tienen la cinch, no se preocupen. Simplemente marque con un lapicito, un marcadorcito, donde van los huequitos y perforan con estas herramientas que en todos los lugares las venden. Hacen los huequitos y luego ya proceden a hacer lo siguiente. Van a cortar. ¿Ven el cuadrito? A ver, ahí se ve. Van a cortar un poquitito y un poquitito. Y van a dejar esto. ¿Sí? Y así en todos los cuadritos. ¿Ven? Y bueno, chicas, pues así quedó el separador. A mí me encantó, la verdad. Está súper bonito. Pero ahora vamos a ver cómo se ve en la libreta. Este se pone a servir para cualquier libreta que ustedes tengan. No importa la cantidad de resorte que ustedes tengan. Puede estar, si ustedes ven, no está completo. Si ustedes tienen más grande, no importa. Si tienen más chico, pues simplemente hacen menos de estos huequitos, ¿verdad? Pero creo que este va a quedar perfecto. Vean qué padre. Ni mandaba a hacer, chicas. Ni mandaba a hacer. Vean qué bonito. Ahí está. Y me gusta mucho más que quede con estos espacios aquí, que como había hecho este antes, que voy a ponerlo en otro lado, que está desde arriba hasta abajo. Los dos son hermosos, pero me gusta más quitarle aquí. Quizá este se lo voy a quitar también. Vean qué padre. Este es uno, este es otro, super cute. Y tenemos los otros que son para lectura. Mi libro, este es el que ya les había mostrado. Uy. Y este es el que hice fuera de cámara, que quedó bien bonito también con la colección carrusel. Miren qué bonito. Y también, bueno, ya son muchos, ¿verdad? Dos en un libro, pero vean qué padres están, súper hermosos, chicas. ¿Cuál fue su favorito? A mí los tres me súper encantaron, están súper bonitos. Me encantaría que ustedes también realizaran los suyos. Este tutorial me lo pidieron bastante. Nada más que no había tenido mucho tiempo, chicas, de hacerlo, pero ahí quedaron. Vean qué hermosos están. Así es que bueno, chicas, yo me despido. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.